El incendio de una bodega en el Hotel Rex, ubicado en la zona centro de Ciudad Valles, generó pánico y la movilización de corporaciones de auxilio. El siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la noche del domingo en la avenida Hidalgo, a donde acudieron elementos del cuerpo de bomberos, así como personal de la Dirección de Protección Civil. De acuerdo a la versión de Jorge Larra Gocejo, director de Protección Civil, hubo cuantiosas pérdidas materiales, como aires acondicionados, equipos de cómputo y muebles. Asimismo, de los 25 huéspedes del hotel, solo 4 fueron evacuados, ya que el resto se hallaban en el festejo del grito de independencia. Larra Gocejo afirmó que para prevenir situaciones similares se efectuarán revisiones en los próximos días a fin de verificar que los hoteles cuenten con salidas rápidas de emergencia en caso de un incendio. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.